Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Hoy hablaremos de la plata y de si estamos o no en uno de los mejores momentos para comprarla. Nos vamos un poco hacia atrás en el tiempo, 2011-2012, la plata y el oro pegan un pepinazo, el oro sube a 44.000 euros el kilo y la plata detrás de él pasa a la barrera de los 1.000 euros el kilo. Hacia 2013 pega un bajón y desde el 2013 hasta el día de hoy el oro no ha parado de subir con pequeños altibajos, pero una tendencia a la alza espectacular. La plata se quedó entre 400, 500, 550 euros el kilo hasta ahora. ¿Esto qué ha hecho? Que lógicamente si el oro no para de subir y la plata se ha estancado, la conversión, el ratio, que el ratio es la cantidad de onzas de plata que puedes comprar con una onza de oro. ¿Esto qué ha hecho? que sea exageradísima la proporción. Porque a día de hoy una onza de oro cuesta 1.572 euros y una onza de plata 14,22. ¿Esto qué hace? Que con una onza de oro puedas comprar 110 onzas de plata. Esto no tiene ningún sentido. Y por eso creo que es una, un, un síntoma, una de las mejores señales de que ahora sería un buen momento para comprar plata. Otra cosa que os quiero comentar, que se oye, es que queda plata para 15 años, que las minas están quedando secas. Yo aquí discrepo un poco y creo que lo que está pasando es que las minas están extrayendo menos. ¿Por qué? Pues porque le salen menos a cuenta. Porque el, el metal, si se esperan a que suba un poco extrayendo, pues les cundirá más. Lógicamente les será más rentable. Pero esto qué pasa que cuando sube un poco el precio, las minas extraen más y al sacar más plata al mercado, que hace que el precio baje. Entonces es una manera de que las minas siempre van a tener más o menos controlado el precio de la plata. Estas son básicamente las dos cosas que os quería comentar para analizar si es un buen momento o no para comprar plata, ¿no? El tema de que parece que haya un grifo que abre y cierran las minas para controlar el precio de la plata y luego esta descompensación total del ratio de que con una onza de oro puedas comprar 110 onzas de plata, que es una ya os digo que es una exageración. Yo creo que sí que es un buen momento para comprar plata, pero ya os digo, siempre desde el punto de vista del ahorro, del acumular, de la seguridad que te va a dar, no pensando en el negocio inmediato, o sea, piensa, por ejemplo, guardar como un fondo de pensiones, como tu jubilación, como ir acumulando un dinero del que no tengas la necesidad de coger nada, es ideal. Meter todo el dinero que tengas para tu negocio o para tu comprar y vender a diario, si te dedicas a cualquier otra actividad que tenga que ver con el comprar y vender, yo no metería el dinero en la plata porque te va a ralentizar tu negocio. Bueno, yo os había traído también este lingotito de plata de medio kilo para verlo. Y aprovecho, tampoco tiene más, es lo que siempre decimos, ¿no? El lingote con sus contrastes de la plata fina, su número de referencia y el sello que en este caso es de SEMSA. ¿Vale? Sociedad Española de Metales Preciosos. Vale, aquí un control de calidad, etcétera, un, un lingote muy bonito porque es de estos eh, hand poured que se llama, ¿no? Que es vertido a mano que tiene esta forma de, de bizcocho que son mis favoritos todos los que son hechos así a mano vertido mucho mejor que los que son hechos de estampación que al final es una moneda rectangular este es de mis favoritos bueno y aquí lo voy a dejar como siempre os digo un fuerte abrazo a todos gracias por estar allí dejarme abajo en comentarios todo lo que queráis si hay que sé que los hay entendidos en el tema del oro y de la plata que sigue en el canal por favor dejarme en comentarios todo lo que veáis que me pueda servir para futuros vídeos y para hacer aclaraciones y un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta la próxima, amigos.